Si fuera reina por mi padre, el rey y yo... Bueno, ¿por qué tan callado? Escucha, qué gracioso eres. Bueno, por supuesto, señor Alexander. Sí, en la escuela, el tercer grado. ¿Pero por qué? Yo estoy contenta. Te diré qué sucede después. Mi padre, el rey y yo... No, ¿por qué? No estoy bromeando. Bueno, ¿no te alegra mi llamada o qué? Preparé una sorpresa para ti. Algo que no esperas. No, no. No es lo que tú piensas. Le dará gusto. Melodía otoñal del amor, parte 1. Date prisa, vamos a llegar tarde. Sí, ya voy, ya voy. Adelante. Está abierto. ¿Cómo está, señor Nikolai? Hola, Tina. ¿Dónde está Larisa? En el baño, mareada. Qué raro. ¿Comió algo que le hizo daño? Está embarazada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo saben? Bueno, ya todos lo saben, que está embarazada. Desde hace 3 meses. Larisa. ¿Nikolai? ¿Qué haces aquí? Alguien podría verte. ¿Por qué no me habías dicho que estás embarazada? Bueno, ¿cuál podría ser la diferencia? De todas formas, no seré tu esposa. Si lo hubieras sabido, te habría apoyado. Ni siquiera pienses que voy a abortar. Él es mi hijo. ¿Quién habló de abortar? También ese hijo es mío. Es nuestro. Nikolai, no sabía qué hacer. No sabes cuánto te amo. También te amo. Thank you.
¿Cómo estás? Hola. ¿Tú bebiste? Una copa de brandy con mis compañeros. Celebramos. Está bien. Lava tus manos y ven a la mesa. No tardes. Eres un idiota. Nena, solo es un día común y corriente. Yo no creo que sea así. Hoy cumplimos 20 años de aniversario. ¿Quieres un poco de champaña? Lo siento, Nina. No quiero comer ni beber. Estoy muy cansado. Iré a dormir. Sí. Hola, ¿cómo va la celebración? Hola, no celebramos. Llegó muy cansado, tuvo 2 días de guardia. Ayer no estaba de guardia. ¿No? ¿Segura que no lo viste? Sí, claro, ¿cómo podría no verlo? Cuando trabaja se hace ver y escuchar. Ayer no trabajó. Espera. Entonces, ¿dónde estuvo? Nina, toma asiento. Sí, siéntate. Escucha, no lo he visto, a decir verdad. Pero en la fábrica corre el rumor de que Nikolai tiene un romance con la señorita Larisa. ¿Con quién? De recursos humanos. No puede ser. Es una niña. No lo sabemos. Podrías tal vez interrogarlo. Pregúntale como si supieras dónde estuvo. Hazle una escena. Alza la voz y que todos los vecinos se enteren. ¿Mm? Clava, no puedo. Ay. No he hecho algo como eso en la vida. Uh-huh. Seguramente nunca había dado motivos. ¿O sí? No. No lo hizo. Jamás. Bueno, tal vez nunca lo habías notado en el pasado. No, no es posible. Yo lo amo. Él me ama. Eso creo. De eso hablo.
¿Sabías que Anatoly es mi tercer esposo? Eso me pasó hace mucho. Pasé por todo eso. Ya lo he visto todo. Así que deberías hablar con él. ¡Clava! ¡Clava! ¡Ya voy! ¡Las herramientas, ¡que mujer! Voy! Hablamos luego, después del trabajo. Hola, ¿dónde vas? Después te digo. Oiga, señor Lev. ¿Sí? Preguntan por usted. ¿Quién pregunta? El director. ¿Y? Está de mal humor. Déjame terminar con el paciente e iré a verlo. Dile que estaré ahí en un momento. Gracias. No me interrumpan. Larisa, no lo comprendo. ¿Me dices que vas a tener un bebé? No soy Nikolai. No puedes chantajearme. Sabes que no conseguirás nada de mí. Lev, ¿por qué te asustas? No quiero nada de ti. Necesito obligar a Nikolai a que decida si se queda con su esposa o conmigo. ¿Qué tratas de lograr? Quiero que se case conmigo y que me dé un apartamento. Solo quiero vivir mejor. Está muy claro. ¿Y el niño? De eso te encargas tú. Tu trabajo es el niño. No entiendo. ¿Por qué es mi trabajo? Después de todo, eres doctor. ¿Y qué? Debes usar tu cerebro. Eres una bruja. Sí. Andrei, comienza por aquí. Ahorrarás tiempo y espacio. ¿Eso crees? Observa. Inténtalo tú, Andrei. Ahora sí, regreso. Bien. Dime qué sucedió. Señor Nikolai, Larisa está muy enferma. Se la llevó a una ambulancia. ¿A dónde? Al hospital. ¿A dónde más? Bueno, usted ya sabe cómo es ahí. Pondrán su cama en el corredor y ya. Así es eso. Larisa debería estar reposando. Así no tendría un aborto. Santo cielo. Bien. Iré al hospital ahora. No vaya. Larisa dijo que no fuera hoy. Debe ir mañana en la mañana para que pueda hablar con el doctor. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Debo irme. Muchas gracias, Tania. Luego aquí debe funcionar. Eso. Esto va a servir, sí. ¿Estás enferma? No. ¿Vamos a cenar? Si quieres, ve a cenar tú solo. ¿Vas a cenar? Nikolai, ¿hay algo que me quieras decir? ¿De qué hablas? Acerca de Larisa, por ejemplo. Ya lo sabes. Te lo contaron todo. No es un secreto. La fábrica entera... dicen que tienes con Larisa una aventura. ¿Qué más te dijeron? Dicen que perdiste la cabeza. Que tienes una aventura con una chica que podría ser tu hija. Nikolai, ¿es verdad? ¿Así que es verdad?
Bueno, ¿y cómo viviremos ahora? ¿Qué has hecho, Nikolai? Al parecer todo está perdido. Nina, ¿de qué hablas? Criamos una hija, tenemos una nieta y les compramos un apartamento. No estoy hablando de eso. Hablo de nosotros, de nuestro amor. Nikolai, ¿podría ser una obsesión? No sé, como dicen, ¿solo una aventura? ¿Sí? No, Nina. Larisa está embarazada. Y la amo. Embarazada. Bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Por qué no hablas? Dime algo. Quiero casarme con ella. Sin duda. Me traicionaste. Hola, Larisa. Lo siento. Voy para allá, no tardo. Hola, Andrei. Oye, yo me siento muy mal. Creo que tengo gripe. Estarás a cargo del proyecto. Espero que nos veamos mañana. Gracias, adiós. Señor, estoy tan cansada. Quiero irme a casa. Clava, clava. Una fresadora A30, por favor. Pasa más tarde para firmar. Muchas gracias. Dios, qué cansancio. Uy, qué triste te ves. No me gusta cómo estás, amiga. Ven, salgamos a hablar. Ven, 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 ven. Vamos, vamos. Claro, sí. Lo tomé. Fuera. Sí. Vete de aquí, tenemos que hablar. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué fue lo que me dijiste? Sí, entiendo. Nina, ¿hablaste con él? ¿Qué te dijo? Dijo que ama a Larisa. Que se casará con ella. Dijo que está embarazada. No lo puedo creer. Es un bastardo. ¿Así que va a ser padre? Clava. No sé qué va a pasar ahora con nuestras vidas. Nina, por favor, no digas eso, infeliz. Que se vaya. Es una locura. Pues... una vez que... cuando tenga el niño, bótalo, que se vaya con esa mujer. ¿A dónde?
Ella vive en un cuarto. Ese es su problema, que rente un apartamento. Tú debes solicitar el divorcio y el acuerdo de divorcio también. Clava, ¿qué haré ahora? Solo levántate. Ánimo, Nina. Vamos a trabajar. Vamos, que hemos estado peor y vamos a estar bien. Señor Nicolai, no puede hacer eso. Su embarazo es delicado. El proceso no es sencillo. Usted debe comprender. Su esposa... No es mi esposa aún. Bueno, de acuerdo. Debo decirle que su dama necesita paz. Buena comida, vegetales, frutas. Pero lo más importante es la paz. Es una mujer nerviosa. No resiste el estrés. Debe someterse a un régimen riguroso. ¿De qué régimen habla? Ella vive en una habitación de fábrica. ¿Sabe cómo es eso? No. No. Una habitación no es aceptable, Nicolai. Debe brindarle un ambiente cómodo y pacífico. Lo veo un poco indiferente. Ella es una joven en su primer embarazo con complicaciones. Y a usted no le importa. Ah, doctor. En verdad no sé qué voy a hacer. Bueno, yo tampoco. Ella se niega a permanecer en el hospital. No me escucha. Y en cualquier momento podría enfermar. Entonces la traería a la ambulancia. Y no podemos tenerla aquí durante todo el embarazo. Somos un hospital de distrito y no un albergue para futuras madres. Entonces, no lo sé. Podrías alquilar un apartamento. Darle todo lo necesario. Al final es el padre de esa pequeña criatura. Tal vez. Bueno. Gracias, doctor. ¿Me dejaría verla? Ahora no. Ella está sedada. Mañana. Mañana podrá verla alrededor de las 5. Así es. Gracias. R5. Sí. Todo el mundo sabe. ¿Seguro? Que esos modelos ya están descontinuados. Sí. Por eso, ¿seguro?, te lo digo. Ten cuidado. Gracias. Hija, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué fue lo que te dije? Todo está bien. Sí, espera un segundo, voy a contestar. ¿Hola? ¿Qué tal, Nicolai? ¿Cómo va todo, señor? Andrei. Dijiste que tenías un amigo con un apartamento. ¿Me das la dirección? Sí. Bueno. No, la recordaré. Ajá. Sí. De acuerdo, gracias. Sí, es justo lo que te iba a decir. Sí. Ya tengo los papeles. Para ser sincera, chicos, no recuerdo la última vez que recibimos un bono. Así es. Es una época diferente. ¿No, Nina? Hasta adiós. Luego. Adiós. Hasta luego. Clava, ¿de qué hablas? ¿Cuál era? Esta es una era capitalista. Antes vivíamos en el socialismo. ¿Y por qué era mejor que la actual? ¿No lo recuerdas? Recibíamos bonos cada mes para rendir más. ¿Y si no mejoraba el rendimiento? Realizamos el 92% y ellos escribieron 102. Espera, Nina. Pronto vas a tener más dinero. Te presentaré a un abogado mañana. El chico es muy bueno en su trabajo. Él repartirá los bienes tan bien que Nicolai se quedará sin nada. Clava, eso no es muy decente. Vivimos en armonía 23 años. Ay, Dios. Ay, no puedo creer lo que él hizo. ¿Qué importa? Pero si algo pasa... Clava, ¿qué podría pasar? Se lo preguntarás cuando llegue a casa con Larisa. Él no irá con nadie. Olvídalo. Nina, lo siento. Nicolai, no viviré en esta pocilga. ¿Por qué? No está tan mal. He vivido aquí una semana entera. Le cambié las sábanas a la cama. Compré algunas cosas y viviremos juntos. No, Nicolai, yo creo que mejor me quedo en mi habitación. El doctor dijo que necesitabas paz y tranquilidad.
Y cuando vayas a trabajar, no me quiero quedar aquí sola, Nikolai. Trataré de encontrar otro apartamento. Puedes quedarte aquí un tiempo. Come algo. Volveré pronto. Nikolai, no te vayas. Tu esposa no está embarazada, ¿cierto? Tal vez ella podría vivir aquí y nosotros en tu apartamento. ¿Tú quieres que saque a Nina de su propia casa? Ahora entiendo. Soy yo la que debe vivir en una pocilga. Está bien, sí. Bueno, yo no sé qué hacer. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Ay, me duele. Ten cuidado. Hay un escalón aquí. Ven por aquí. Ya. Eso es, mi amor. Con cuidado. Con cuidado. Es necesario adjuntar el acta de matrimonio y un recibo de pago a la planilla de divorcio. En ese documento escribirás tus términos para la solicitud de divorcio. ¿Está claro? No tengo dinero para eso. ¿Cuánto crees que es mi salario? ¿Y cuánto es el suyo? Viéndolo bien, no alcanzaría. No seas estúpida. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién dio a luz a su hija? ¿Quién? Todo es tuyo. Hablando del rey de Roma... Cierra. Hola. Hola. ¿Qué lo trae por aquí, amigo Nikolai? Necesito hablar con Nina. Hablará con ella en la corte, en el divorcio. Llené el formulario y pagué los impuestos por mí y por Nina. ¡Ay, en serio! ¡Qué bondadoso gesto, amigo! Clava, déjanos solos. Ya, por favor. Bueno, muy bien. Acompáñame. ¿Qué tal? Hola, hola. No entiendo cómo te atreves a venir a esta casa. ¿Estás ebria o qué? Clava, ve, yo lo resuelvo. Increíble. Bueno, ¿sabes, Nina? He visto muchas cosas. Pero no seas tonta, Ay, Clava, ya no sigas torturándome. Dios mío. Nina, Nina. Qué amable. Nina, un momento. Lo siento, yo... Déjame que te explique todo. Nikolai, ¿qué vas a explicar? No estés nervioso, entiendo. Pero no tenía alternativa, no podía dejarla abandonada. Ajá. Larisa, es de alto riesgo su embarazo. Sí, ya veo. Pensaré en algo y... Pero por ahora... Por favor, déjala vivir aquí. Como nuestro huésped. ¿Cómo qué? Como nuestro huésped. Creo que aquí la huésped sería yo. Nina, renté una habitación cómoda.
Si para ti es muy difícil, podrías vivir allí por un tiempo. Hasta que logremos resolver esto. Pagué 3 meses por adelantado. Entiende, Nina, tú no estás embarazada. Eso es verdad. No estoy embarazada. Solo soy invisible. ¡Come, Larissa! ¡Come! Muchas gracias. Sinceramente, me estás matando, Nina. ¿Dónde puedo encontrar a una encargada de almacén? Y entonces tendría que entrenarla. Necesito a alguien que entienda de herramientas. ¿Podrás decirme qué problema tienes? Pues, asuntos familiares. Como sea, señora Nina, con o sin problemas familiares, debe trabajar durante 12 días luego de solicitar la renuncia. O no le daré ninguna referencia de trabajo. Podría despedirla con causa. Sí, hágalo, si quiere. Nina. Nina, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás así por eso? ¿Lo haces por ella? Oh, lo mejor sería que la despidiera. ¿Quieres que lo haga? Podría despedirla, se ausentó por enfermedad varias semanas. ¿Eh? No va a funcionar. Está embarazada. No, no puede ser. Querida, por favor, no lo hagas. Mira que yo te entiendo. Entiendo que es el destino de las mujeres. He estado divorciada por 7 años y estoy bien. ¿Sabes? Estoy firme. Él me ha pedido que regrese. ¡Y yo no lo haré! ¡Ja! Nina. Nina, quédate. Al menos por unos días, ¿sí? El taller se congelará. Clava no podrá hacer el trabajo ya sola. Bueno, Nina, al menos unos días, ¿sí? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Unos pocos días. Está bien. De acuerdo. De acuerdo, está bien. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Ya compraste tu boleto. Mi reposo termina mañana y debo trabajar. Ahora, tengo que sacar la ropa de mis maletas. Sí, ya veo. Sinceramente, esa es tu decisión. Nikolai dijo que te fueras a la habitación, pero fue tu decisión quedarte aquí. ¿Qué está sucediendo? Yo... estoy... ordenando mis cosas. ¿Qué es eso? Dinero. Para ti. ¿Dónde conseguiste dinero? Vendí el auto. Es tu parte del apartamento. No comprendo. Bueno, tú te irás. Me lo dijeron en la fábrica. No necesito tu dinero, Nikolai. Nina, tú no lo necesitas, pero nuestra hija sí. Tómalo. ¿Sientes culpa? ¿Qué tiene, señora Nina? Es un boleto para el tren. Una persona lo devolvió. ¿Está por salir? Aún no, dentro de 2 horas y media. Ah, bueno. Un asiento ejecutivo. Era el único disponible. Katia, tranquila, me iría hasta en el tren de carga. Señora, ¿qué dice? Son más de 2 días. Es un viaje muy largo. En verdad te lo agradezco. Debo irme, ¿sí? Salúdeme a Natasha. Sí, seguro. Buena suerte. Thank you.
Dijo que quedaba al otro lado del pueblo. Señora, ¿qué le digo? Los negocios son negocios. Son 300. No tiene vergüenza. No lo tengo, pero tengo dinero. ¡Masha! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mi amor! Ma. Bueno, ¿y qué pasó? Pensé que vendrías el martes. ¿Por qué viniste antes? Cambié el boleto. Quería llegar antes. Bueno, muéstrame tu hermoso palacio. Vamos, trae tu maleta. Vamos. Está bien. Te ayudo. El año pasado, Alexei trabajó en una empresa de construcción. Los apartamentos estaban casi terminados y de repente el dueño desapareció. Vendió los apartamentos dos veces. Robó todo el dinero. Y quisieron culpar a Alexei. No dijiste nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Alexei a veces tiene ganancias. No puede conseguir trabajo permanente. Me prohibió decir algo. Mamá. Ha cambiado mucho. Está muy nervioso, irritable. Comenzó a beber. Siempre estamos peleando. Ma. Es muy difícil. No puedo comprarle nada a Masha. No recuerdo la última vez que me compré algo. Un momento. Mamá. Ya regreso. Esto es para ti. Aquí tienes. Mamá, ¿qué es esto? Es dinero. Tu padre me lo dio. Por divorciarnos. No entiendo. ¿Cómo que divorcio? Mamá, papá y tú se separaron. No hay nada que entender. Me dejó por una niña. Ahora están esperando un bebé. Y el dinero... Él vendió su auto para... Para poder pagarme. Mamá. No tengo... Hogar, solo te tengo a ti y a Masha. Eso es todo. Ma, ma. Ma. En verdad te amo. Lo sé. ¡Papi, papi! ¡Estás aquí! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! ¡Hey! ¡Day! Vamos a buscar a mami. ¡Uy! Tenemos visita. Buenas tardes, Alexei. Buenas tardes. Mi querida suegra vino a visitarnos. Estás ebrio, ¿verdad? Estaba ayudando a los muchachos con un proyecto nuevo que tienen. Ninguno sabía cuáles eran los tubos que tenían que usar. ¿Todo por una botella? No, a mí también me dieron 1,000 rublos. ¡Piu! Lávate las manos. ¿Y si celebramos que mi suegra llegó? Dije que te lavaras las manos. ¿Por qué me das órdenes? Yo solo quiero celebrar... Que mi suegra haya venido para agradecerle. Alexei, no me agradezcas. Vamos a cenar y luego vamos a descansar. Ya que estás así, me voy a llevar mi dinero. Nos vemos luego. Estoy harto. Se llevó el dinero. Ahora volverá ebrio. Y esto es todos los días. Tranquila. Sobreviviremos.
¡Demonios! Lo siento. Con un demonio. ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Por qué está tu madre en el baño? Debo tomar una ducha y está ahí metida. No puedo llegar tarde. Mamá. Mamá, Alexei tiene una entrevista de trabajo. Sí, no tardo. Ya voy. Lo siento. Oye, quiero que me hagas un emparedado con salami y un poco de té, ¿entendiste? ¿Quieres salami? ¿Y de dónde quieres que lo saque? ¿Eso es todo? Dime cuándo acabará esto. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Ya vas a pelear tan temprano? Qué forma de empezar el día. Buenos días. ¿Qué sucedió? Observa, es todo lo que me dejó. Natasha, te di dinero ayer. Mamá, no es solo el dinero. Si no consigue trabajo, volverá a beber. Bueno. Mamá, por favor, cuida a Masha. Yo iré a la tienda para comprar algo de comer. No, tú quédate con Masha. Yo iré a la tienda. Iré a conocer el lugar. Compraré algo para desayunar. Son 950. Disculpe, hay un cartel en la entrada que dice se solicita vendedora, ¿es verdad? Sí, eso es verdad. Una chica se fue de baja por maternidad y necesitan una cajera. ¿Y cuánto gana? 6,000. ¿Con quién podría hablar? Vaya a esa puerta y pida hablar con la gerente. Muchas gracias por su compra. Regrese pronto. Sí, muchas gracias. Entonces no tiene el permiso sanitario. No. Lo siento. Pero no puedo contratarla sin el permiso sanitario. No quiero tener problemas con la inspección sanitaria. ¿Y cómo puedo conseguir ese permiso? En la clínica del distrito. Debe hacerse una revisión médica y si todo está bien, le darán el permiso dentro de 15 días. Disculpe, pero ¿es posible obtenerlo más rápido? Bueno, vayamos, Q. Allá en un centro médico se lo darán en 5 días, pero tendrá que pagar por él. Seguro. Entiendo. Sí, muchas gracias. De nada. Permiso. ¿Entonces puedo volver en una semana? Sí, sí puede. Uh-huh. ¡Ah, su pasaporte! Ah, gracias. Masha, ven. Ya es hora de comer. Estaciona tu burro ahí. ¿Cómo estás? Bien. Natasha, tengo que ir a Moscú. ¿Qué sucede? ¿Por qué vas a Moscú? Te lo diré luego. ¿Tú tienes los horarios del tren? ¿Será más rápido en autobús? Está bien. ¿Por qué compraste tanta comida? Ay, olvídalo. Masha, la abuela tiene que ir a Moscú. Abuela, prometiste que íbamos a comprar lápices. ¿Ya no vamos a ir? Vamos a ir, pero mañana, ¿sí? Está bien. Muy bien, volveré en la tarde. Abuela,
prometiste que iríamos. ¿Lo prometí? ¿Lo haré? Natasha. ¿Sí? Come todo, por favor. Esconde el dinero, porque Alexei podría encontrarlo, y no quieres eso. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Está bien, lo haré. Muy bien, adiós. Nos vemos. Qué bonito. Come rápido. Permítame ayudarla. Ay, 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 con cuidado. Gracias, gracias. Gracias. Aquí hay un asiento. Ven. Ay. Ay, hace calor. Llegué a una edad donde ya no puedo subir escaleras. ¿Cómo te llamas? Nina. Mi nombre es Valentina Repina. Un placer. ¿Eres de Moscú? No, voy por negocios. Ah, yo voy a casa. Vine a ver a un herbolario para la artritis. Ay. ¿Y si va al doctor? Ajá. Ya he ido al doctor y le digo, ¿por qué me ha tratado tanto tiempo y no veo ninguna mejoría? Y él dice, abuelita, para sentirse mejor, necesita dinero, mucho dinero, es lo que me dice. Sí, estar enfermo es costoso. Sí. Ay, bueno, en 2 horas estaremos en Moscú. ¿Quieres? Hecho en casa. Gracias. Ay. Deliciosa. Ajá. Gracias. Cuidado. Muchas gracias. Terrible. Ay. Bien. Yo ¿a dónde vas? Voy a la estación de metro. Necesito obtener un permiso de salud. Por esa razón debo hacerme los exámenes el día de hoy. ¿En serio? ¡Nina! Llegas tarde. Las pruebas deben tomarse por la mañana. Además, debes estar en ayuno. Es cierto. Bueno, regresaré entonces. Tonterías. Vamos a mi casa. No está lejos. Pasarás la noche allí y mañana vas a hacerte todas las pruebas. Gracias. ¿Sí? No quiero incomodar. Tranquila, tranquila. Quédate. ¿Y su familia? No tengo. Solo vivo con mi hijo, que ha ido a visitar a su hijo en San Petersburgo, que está de vacaciones. Vamos. De acuerdo, vamos. ¿Cuándo llegará la abuela? No lo sé. Ya debería estar aquí. Y aún no llama. ¿Y dónde está papá? Ya llegó tu amado padre. Ebrio igual que ayer. ¡Hola, mi amor! Papi, ¿estás ebrio? ¿Qué dijiste? ¿Dónde oíste eso? Dime, ¿a quién escuchaste decir eso, eh? ¡No toques a la niña! ¡Suéltala! ¡No me estés molestando! ¡Ya, cierra la boca! ¡Estoy harto de ti! Quería avisarle a mi hija que no iré hoy, pero no contesta. No te preocupes, está bien.
Llámala luego. Te enseñaré las fotos de Alexander. Vaya, observa. Ay, aquí está. Esto fue después de graduarse en la escuela militar. Estaba joven. Era su vocación ser militar. Su padre también lo fue. Mi Alexander es un héroe. Participó en la guerra de Cáucaso. Ahora está retirado. Ay, ¿tienes un gran hijo? Sí. Es un hombre muy apuesto. Sí. Tiene un buen corazón y siempre es muy amable. Hoy en día es difícil encontrar a alguien así. ¿Quién será? Ya es muy tarde. ¡Un momento! ¡Oh! Olvidé las llaves en la puerta. ¡Alexander! Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Pensé que todavía estarías con Yura. Eso quería, pero no la he visto. Estará en Turquía las vacaciones. Solo llamó para amenazarme. Dijo que nunca vería a mi hijo. ¿Qué? Dijo que no necesitaba mi pequeña pensión de jubilación. ¿Cómo puede decir eso tan horrible? Ajá. Tenemos que hacer algo al respecto. Sí, tranquila, mamá. Pensaré en algo. Bueno, hijo, vamos. Vamos allá a comer. Voy a lavarme las manos. Está bien. Alexander, hay visita. ¿De quién se trata? Ya lo verás. Nina, te presento a mi hermoso hijo, Alexander. Un placer. Esta es Nina, mi nueva amiga. Se quedará con nosotros. Mañana tiene que hacer unas cosas en Moscú y ella vive muy lejos. Un placer. ¿Por qué estás de pie, Nina? Toma asiento. Alexander, come con nosotras. No tengo hambre, mamá. Gracias, me retiro. Buen provecho. Alexander, ven a comer. Alexander. Mamá, por favor, estoy cansado, lo siento. Alexander, ya basta, ven a comer. No tengo hambre. Dios mío, ¿te comportas como un niño? Ay, mamá. ¿Qué puedo hacer? Déjame descansar. ¿No puedo traer a nadie a la casa o qué? Ah, mamá, por favor. ¿No es eso, Alexander? No, no es eso, mamá. ¿Lo que te molesta? No. Ya, compórtate como un hombre, ¿entiende? Alexander, por favor, Alexander, soy un hombre. ¡Alexander! ¡Ayuda, Nina! ¡Ayuda! ¡Ay, Nina! Nina, no sé qué le Tranquila. Pasa. Tranquila. Sujételo. Urgencias, urgencias, urgencias. ¿Hola? ¿Urgencias? Necesito una ambulancia. No. Nina, llama desde el otro teléfono. Necesita Bien. Una ambulancia del hospital. Hay un número anotado ahí, en la libreta. ¿Hola? ¿Hola? Doctor, ¿puedo ir con ustedes? Por favor. No, señora, no puede por ir. Por favor. Mejor busque el historial clínico, lo voy a necesitar. Sí, sí. Despacio, cuidado, cuidado con la cabeza. Tranquilo, cuidado. Tranquilo, Alexander. Cuidado. ¿Es familiar? Dele a la madre un poco de valeriana porque está muy alterada. Y llévenos mañana el historial clínico, por favor. Hasta luego. Gracias, doctor. ...140/80. La presión ha bajado. Está mejor. Bien. Solo quiero que Alexander esté bien. Tranquila. El doctor se encargará de todo y lo dejará como nuevo. Bueno. Señora Repina, disculpe, escuché un poco de lo que hablaba con su hijo. Alexander, ¿él ya está divorciado? Sí. Tan pronto como las convulsiones aparecieron, ella se fue y se llevó a su hijo. Dijo que quería un esposo saludable y rico para ella. No iba a estar con un inválido jubilado. Tranquila.
No llores. Vive en San Petersburgo. Y ni Alexander ni yo podemos ir. Cálmate, por favor. Creo que Alexander encontrará una manera de arreglar eso. No te preocupes e intenta dormir, ¿sí? Ve a dormir, Nina. Ve a descansar. ¿Puedo quedarme? No, no, no. Ya la cama está preparada. Ve a descansar. Yo estaré aquí un rato. Está bien. No te preocupes. Buenas noches. Vamos. Busquemos a la abuela. ¡Mamá! ¡Abuela! Gracias a Dios. Ya iba a llamar a la policía. ¿Dónde estabas? Estuve llamando y nadie respondió. Luego mi teléfono murió. Pero los exámenes y el permiso de salud llevan tiempo. Pasé la noche en la casa de la señora Repina. La conocí en el autobús. ¿Te quedaste con una desconocida? Es una mujer maravillosa. Uf. Tiene un hijo. Es militar. Estás loca. Cariño. Escucha, ma. Alexei volvió a beber. Seguro no le dieron el trabajo. Debería llevarlo a Alcohólicos Anónimos. No va a querer. Vaya, están reunidas. Buenas noches, querida suegra. Buenas noches. ¿Dónde has estado? Me encontré a un amigo. Después de la graduación, se inscribió en el ejército. Ya es un teniente. ¿Y encontraste trabajo? No. ¿Qué hora es? 1:00 a.m. Uy. Llegué justo a tiempo para ver el partido de fútbol. Bienvenidos a este partido entre el Dinamo de Kiev y el Spartak de Moscú. ¡Vemos las acciones! ¡Oye, deja eso! ¡Alexei! ¡Vete de aquí! ¿A quién ordenas? ¡Yo soy el que da las órdenes! ¡A un lado! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame, bruja! ¡No! ¡Llamaré a la policía! ¡Llama a la policía si quieres! ¡A la milicia también! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¿Cuál apartamento es? El sexto, segundo piso. ¿Quién está tocando? ¿Llamó a la policía? Sí, adelante. ¿Ustedes llamaron a la policía? ¿Qué sucede? No llamamos a nadie. De pie. Documentos. Documentos. Natasha, tráelos, ¿sí? Señorita, traiga también los suyos, por favor. Dígame, ¿quién es usted, señora? Bueno, yo soy la mamá de la señorita Natasha. Estoy de visita. Señora, le pido que traiga sus documentos también. Alexei. Alexei Kotov. ¿Por qué está golpeando a su esposa, señora Alexei? ¿Por qué tanta violencia? No, no la he tocado. ¿Y por qué tiene sangre en el rostro? ¿Se cayó? Es mentira. Fue él. Señora Natasha, yo le aconsejo que haga una denuncia por violencia doméstica en contra de su esposo Alexei. No haré ninguna denuncia. Ella la hará. Sí, la hará. En la mañana vaya al hospital y que le den un registro médico. Mañana lleve su registro médico y su denuncia a la estación de policía. Uh-huh. Usted vendrá con nosotros a la comisaría. Pero arriba. Es que... Ya escuchaste, señor. Camina. Aquí tiene. No, muévete. No hice nada. Hasta luego. Buenas noches. ¡Soy inocente! No llores, no llores. Es necesario castigarlo. Eso lo tranquilizará. Oigan, ¿no podemos solucionar esto de eso otra manera? En la estación de policía. Mi suegra está mintiendo. Entra al vehículo. Lo juro por Dios, no le puse una mano encima. Entra. Vámonos ya. Lápices. Seguro. Y unos juguetes. Compraré juguetes, compraré lo que quieras, cariño.
Vamos. ¿Y dónde está mamá? Masha, ¿ya terminaste la tarea? No te irás con tu abuela si no terminaste. ¿Terminaste? Mamá, escóndelo, por favor. Que no lo encuentre Alexei. Toma 10,000 del sobre. Vaya, miren. Le compraré un regalo a Masha. El resto lo guardaré en mi maleta. Lo quiero. Todo estará bien. Gracias, mamá. Sí. Hola. Buen día. Al hospital, por favor. Enseguida. Asegúrate de obtener el registro médico. Ellos saben su trabajo. Estaremos en la juguetería. Bien. Todo estará bien. Pórtate bien, Masha. Adiós, mamá. Nos vemos. Abuela, ¿por qué mi mamá va al hospital? Cariño, le duelen los ojos. Por eso usaba lentes de sol. ¿Vamos a la juguetería? ¿Sí? ¡Vamos! Masha. ¿Sí? Espérame aquí. Voy a ir a la tienda un momento, ¿sí? Abuela, dijiste que íbamos a comprar lápices, ¿no, pan? Eso haremos. Solo espérame aquí, ¿sí? ¿Bien? Sí, está bien. Ya vuelvo. Disculpe, por favor, ¿podría cuidar a la niña un momento? Sí, claro. Está bien. Gracias. ¿Sí? Masha, quédate ahí. Volveré pronto. ¿Eh? Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Fui a Moscú como me lo recomendó. Ya tengo mi permiso de salud. Dijeron que con este certificado ya puedo empezar a trabajar. Disculpe, pero ya contratamos a una vendedora. Ella tenía su certificado. ¿Algo más? No. Disculpe. Muchas gracias. No hay de qué. Abuela, ¿en serio estás bien? ¿Ah? Ay, ¿por qué preguntas eso? Por supuesto. Bueno, ¿dónde está la juguetería? Yo te llevo. Entonces vamos. Cuidado. Entra a la casa. ¡Alto! ¿Qué sucede, Alexei? Ya me cansé de que estés aquí. ¿Por qué no regresas a tu pueblo? No estoy aquí por ti, sino por mi hija. Y recuerda que el apartamento no es tuyo. ¿De qué hablas? ¿Quieres revisar los documentos? Está establecido que es mío y de Natasha. Si comienzas a molestar, lamentarás haber nacido. Bueno, ¡lárgate de aquí! ¡Mamá!
¡Mamá! Mamá, espera, ¿a dónde vas? No lo sé. A la policía. No, a la policía no. Natasha, ¿por qué lo soltaron? No lo denuncié ni levanté el acta. ¿Qué no lo comprendes? Puede lastimarte, en serio. ¡Piensa en Masha! Mamá, esta es mi familia. Lo amo y me voy a quedar con él por más que me golpee. Ah, ¿así que el amor para ti significa golpes? Tu padre nunca me golpeó. ¿En serio? Papá hoy me dijo que tuvo que irse con otra mujer porque ya no soportaba tu carácter. ¿Él dijo eso? Mamá, vete a casa. ¿Me estás echando? Toma el dinero. Es suficiente para el pasaje de regreso. ¿Y el resto del dinero? Papá dijo que este dinero es todo mío. Bueno, sí. Ya fue suficiente. Ve a calmar a Masha, rápido. ¿Me puedes dar mis cosas? Lo lamento. Es mejor así. ¿Para quién es mejor? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para Masha? Disculpe, ¿vive aquí? Sí. ¿Sabe si hay alguna fábrica en esta ciudad? ¿En Shumsk? Sí. No, no hay. Solía hacer varios instrumentos rusos aquí, pero ahora... ¿Por qué pregunta? Busco trabajo. ¿Su esposo no tiene un buen trabajo o qué? No tengo esposo. Entiendo. Debería ir al pueblo de Hotsevo. ¿A dónde? Holchevo. Hay una fábrica de baldosas de cerámica. Por cierto, todas las empleadas son mujeres. Seguro encuentra trabajo. Dígame, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? En el autobús 22. El que está por salir. ¿Me permite mostrárselo? Muchas gracias. ¿Eso es suyo? Sí. Bueno, vamos. Sí, vamos. ¿Qué hace usted aquí? Estaba supervisando la fábrica. Revisaba las alarmas contra incendios. Ah, ¿y cómo están las alarmas contra incendios? Todo en orden, según el reglamento. ¿Tuvo suerte? No me contrataron. Dijeron que no hay vacantes.
¿Qué? ¿Con quién habló? Venga, vamos a preguntar. No, Constantín. ¿Por qué no? No me aceptaron por mi edad. Dijeron que este trabajo requería destreza y tengo 43 años. ¿Qué? ¿Destreza para qué? ¿Para no perder el tarro de pegamento? Vaya, y aún no tienen lugar apropiado para fumar. Haré que paguen una multa enorme comparada con 43 salarios. Vamos, vamos. No. Por favor, dígame, ¿dónde puedo ir a comer? No he comido nada desde la mañana. Yo tampoco. Entonces, déjeme invitarla a un restaurante. No, es que no tengo mucho dinero. Mejor voy a una tienda. Espera, yo soy un bombero y nosotros no pedimos dinero. Cerca hay un excelente restaurante, ¿no? Vamos, nena, vamos. Vamos a comer algo. Y sirve que platicamos un poco. Me cuentas de tu vida y yo de la mía. Bueno, no quiero ser una... Ay, ¿cómo me va a molestar? Usted, Constantín. Lo pasaremos bien. Buenas tardes. Hola, Marina. Lo de siempre, para mí, por favor. Bien. Lo mismo para mí. ¿Segura que quiere lo mismo? No, bueno... No quisiera, no. Trae una botella, por favor. De acuerdo. Constantín, disculpa, ¿tienes esposa? ¿Por qué? No, por nada, solo que las personas pueden pensar lo que no es. Bueno, tranquila. Ya han pasado 3 años desde que decidí divorciarme. ¿Y tú, Nina? ¿Por qué estás sola? Ya no tenía sentido estar casada. Ah, la historia de siempre. ¿Cuándo se divorciaron? Hace mucho tiempo. Aquí tienen. Que lo disfruten. Gracias, Marina. Buen provecho. Gracias. Señorita, ¿de casualidad tendrá alguna sopa? Servimos sopa antes de las 5. ¿Pero podría traerme un poco de sopa? En este momento no tenemos sopa. Bueno. Marina, ¿puedes preguntar? Sí. ¿Ah? Entonces voy a la cocina a preguntarle al chef. Eso siempre pasa aquí. Hay que pedirlo de buena manera. ¿Qué tal si... Mientras llega la sopa, comamos la ensalada, ¿eh? En especial por nuestro accidentado pero agradable encuentro, en especial por ti. De acuerdo. Nina. Constantín, eres un ángel. No, Nina, no lo soy. Soy el terror de cualquier local en este pueblo. Puedo clausurar cualquier establecimiento. Mi trabajo es exigente. Mi trabajo... Ya entiendo. ¡Come, come! Veo que tienes mucha hambre. La sopa con queso. Buen provecho. Gracias. Constantín, ¿quién es esa mujer? Es... Galina, la gerente del lugar. Ah, bien. Bueno, bebamos otro trago. No. Estoy bien. No más. No. Bebamos juntos. No me dejes beber solo. No es de buena educación. Constantín, no quiero seguir bebiendo. Vamos. Vamos, por favor. No, ¡basta! ¡No, por favor! ¡Mira lo que has hecho! ¡Desperdiciaste el vodka! Ay, mira lo que hice. Es un desastre. Ah, está bien. Permiso. ¿Qué te parece? Esa mujer es su nueva presa. ¿Vive aquí? No. Vine a buscar trabajo en la fábrica, pero no me lo dieron. No debería confiar en él. Lo conocí en el autobús y decidimos venir a comer algo bueno. Constantín me invitó porque, bueno, yo necesito un trabajo. No tengo dinero para pagar. Y yo creía que eras una mala mujer. Ahora veo que estaba equivocada. No le creas.
se embriagará y te pedirá matrimonio. Parece una persona decente y respetable. Ese sinvergüenza se divorció hace 3 años y prometió casarse conmigo. Aún me lo promete. Y sin duda soy solo una idiota que le da comida y bebida gratis. Mejor vete de aquí. Me lo agradecerás después. Oh, ¿lo escuchas? Escúchalo. Ya empezó. Siempre es lo mismo cuando bebe. ¿Sabes? Mejor ve al cuarto de limpieza. Será mejor que te escondas ahí unos minutos mientras se va. Bebe, bebe, bebe. Está al final de la cocina. Rápido. ¡Nina! ¿Quebraste los platos de nuevo? No me digas qué hacer. No eres mi esposa, ¿entiendes? Ah, sí, sí. ¿Dónde está mi amiga? ¿Qué clase de bombero eres? No puedes tomar ni un vaso de vodka. Galina, ¿cuándo vas a entender? No trabajo. ¿Como bombero? Sí. Los bomberos de verdad apagan incendios. No como tú. Solo mira en qué estado estás. Sin duda eres un bueno para nada, que acepta sobornos. Galina, eso me dolió. Justo aquí en mi corazón es muy sensible. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¡No hagas eso, Galina! ¡Deja eso! Algún día te pagaré. Algún día... ¿Cómo? Te pagaré. ¿Cómo? Lo que te debo, todo. Eso ya pasó. ¿Quién firmó el certificado la semana pasada? ¡Ay! Inspecciones sorpresas. Sanguijuela. ¿Has visto a mi amiga? ¿Qué amiga? ¿Acaso tenía una falda? Tenía falda. Le dije que se fuera. ¿Por qué? Para molestarte. Galina, me las vas a pagar. Ya veremos. ¡Ya verás! ¡Vamos, vamos, fuera! ¡Nina! Siempre es lo mismo contigo. ¡Nina! No cambias. Parece que ya se fue. No tengas miedo. Por hoy no volverá. No tengo miedo. Galina. ¿Tú podrías prestarme dinero? Me apena pedir eso, pero no tengo a nadie más a quien pedirle. Eso no me lo esperaba. Haré que pagues por la comida y los platos rotos. Bueno, pero si yo no rompí nada. Lo sé, pero nada es gratis en esta vida. Entiendo. Necesito dinero para el pasaje. Lo devolveré. ¿Y a dónde piensas ir? Mi hija vive en Shumsk. ¿Por qué no te quedaste allá? Allá tendrías una mejor vida. Tengo problemas con mi yerno. Bueno, no me sorprende nada. Necesito a alguien que limpie. ¿Quieres? ¿Yo? Bueno, obvio. Te estoy ofreciendo un trabajo temporal. ¿Lo quieres? Claro. Qué bueno. ¿No te importa cuánto te voy a pagar? Desde hace un tiempo no me interesa ni mi vida ni el dinero. Entiendo. Bueno, entonces ahora empieza a trabajar. Por ahora vivirás aquí. Empieza limpiando el desastre que dejó tu admirador. Gracias. Thank you.
Hola, Nina. Qué inesperado encuentro. Es que esa noche desapareciste. Pero ya estaremos a mano. ¿Qué estás haciendo, Constantín? ¿Por qué actúas así? ¡Suéltame! ¿Tú estás sola? ¡Suéltame, yo estoy solo! ¡Constantín! ¿Por qué? ¡Suéltame! ¿No te gusta? ¡Déjame! ¿Eh? ¿No te gusta? ¡No lo hagas! ¿Por qué? ¡Por favor, yo Constantín! Yo sé que te gusta. ¡Déjame! Pero no recuerdas cómo se siente. ¡Suéltame! ¿Qué ocurre aquí? Constantín, ¿qué sucede aquí? ¡Quítate! Eso es lo que le quiero preguntar a usted, señora Galina. ¿Qué sucede aquí? ¿Deja que cualquiera se quede en el cuarto de servicio? ¿Tiene un refugio aquí ahora? Eso es una violación al Código de Seguridad contra Incendios. ¿Qué estás diciendo? Señor Constantín. Escucha con atención, Constantín. Ella es la señora de servicio y este es su depósito. ¿En serio? Por supuesto. Un depósito donde guarda sus pertenencias y se queda a dormir. Me parece algo ilegal. Tú y yo hablaremos después. El bastardo te encontró. Perderás el trabajo. Aún no he podido arreglar tus papeles. ¡Señora Galina! ¡Ya voy! Pero voy a pensar en algo pronto. Buena suerte. Natasha. ¿Mamá? Hola, mamá. Hola. ¿Estás trabajando? ¿Dónde está Masha? Masha está en la guardería. Por fin la aceptaron. No quería dejarla sola en casa. ¿Y tu esposo? Se fue a Kursk o a Kaluga de albañil. Natasha, por favor, dame un poco de dinero del que te dio tu padre. Lo necesito. No tengo dinero. Alexei se lo llevó. Hizo una empresa con sus amigos. Ah, ya veo. ¿En qué guardería está Masha? Por favor, no. No vayas. Estuvo llorando por 2 días luego de tu partida. ¿Por qué no regresaste a casa? Eres como un extraño. No me escuchas ni entiendes lo que hablo. Vas a destruir mi vida. Es mejor que estés lejos.